para estudiar dinero, permanece atento a lo que acontece con nuestro patrimonio artístico, cívico, cultural, nunca facilitar y denunciar la injuria y los abusos contra ese legado, sea para, por lo cual, funcionarios de inicio de la privada han construido viviendas en zonas de alto riesgo, siendo las causantes de tragedias con las familias de Guerrero. Felicidades a María Elvira. Perdón, María Elvira. Premio Nacional de Periodismo por Promoción de Noticias.